So, basically, básicamente, chicos, acá ya tenemos los tres usos sencillos de lo que es el who, el which y el where. Lo tenemos para explicar lo que es un policía, como me dijo Elena, a policeman is somebody who wears a uniform, has a gun, and protects people and the society. A teacher is a person who gives classes, who works in a school, who, I don't know, teaches students to do something. A calendar is an object which I use to check the days of the week, etc. O el uso como tal, perdón, o datos importantes de una persona, de un objeto o de algún lugar. ¿Ok? Now, vamos a seguir, chicos. Just a second. Pues, ¿seguro que ya no hay dudas? No. Now, vamos a ver un uso extra de estos tres. ¿Cuándo puedo usar who, which, and where? And importante, importante, chicos, recuerden que el that puede reemplazar tanto a who como which. O sea, yo puedo decir, a map is an object which, o a map is an object that I use to check where is something. A computer is an object which, or is an object that I use to make process or to make things easier or faster. Ahí está, chicos. Esas son mis cláusulas. Who, which, and where. Now, supongamos que yo quiero dar información extra de alguien, algo o un lugar, pero que no es relevante. ¿A qué me refiero? Yo puedo decir, Asael is my student. Eso es lo importante, eso es lo relevante, chicos. Yo voy a dar información extra. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Asael, Asael, coma, who is 24 years old. 24 years old. 25. Coma is my student. Dos cosas importantes, chicos. Aquí como tal, mi idea importante es que Asael is my student. ¿Cuál es la información extra o irrelevante? Who is 25 years old? ¿Cómo sé que es información extra o irrelevante? Porque está entre comas. Esas comas, chicos, me indican que la información es irrelevante. Dense cuenta cómo lo hago. Yo digo que Asael es mi estudiante, pero el decir su edad, ¿es relevante para mi idea o no, chicos? In this context, no. No, right? Es irrelevante, chicos. Así es como yo uso mis cláusulas con información que no es relevante. Es muy diferente a la de aquí abajo. That is the man. Ajá, pero ese hombre, ¿qué? Ah, that is the man who stole my car. Aquí mi información es relevante, porque sin ella no entiendo mi oración. Pero aquí arriba, hacer es my student, sin problema. Ah, pero quiero meter información extra relevante. De más, por cualquier cosa. Asael, who is 25 years old, is my student. ¿Ok, chicos? ¿Dudas? No. ¿No? Now, vamos a hacer lo mismo con objects y con places. Vamos a ver. Pues así queda, chicos. Vean. Irrelevante lo de Houston y San Diego. Vamos a ver otro ejemplo. Con which, se me ocurre. Ah.
My mobile is new. Ahí está. Esa es mi idea. Pero yo digo, my mobile, which is Chinese, is new. Coma. Mi idea es esta, que mi celular es nuevo. Pero si quiero meter información extra, digo, my mobile, coma, which is Chinese, is new. Pero es información extra. Es irrelevante, chicos. ¿Queda claro? Yes. Now, me preguntarán, ajá, teacher, ¿y cómo sé o cuándo sé cuando algo es relevante o no? Sencillo. Se me ocurre, chicos, por ejemplo, algo así. Pues vean cómo queda. ¿Ok? Vamos a ver. Vean esto. De caso. Which we visited yesterday was great. Vean, chicos, que no en todos los casos mi información va a ser irrelevante. ¿Por qué? Esta oración, chicos, no debe llevar las comas. ¿Quién me dice por qué? ¿Alguien? No. Ok. Supongamos que mi idea es esta. The castle was great. ¿No, chicos? Ok. Si yo les digo, the castle was great, ¿cuál casillo? That castle. No sé cuál castillo, chicos. Ah, el castillo que visitamos ayer. Aquí la información sí es importante, sí es relevante, chicos. Porque me dicen, el castillo que visitamos ayer era genial. Acá mi información sí es relevante. Porque yo les digo, el castillo fue genial. Ajá, ¿cuál castillo? Entonces, chicos, hay una delgada línea entre información que es relevante y la cual no es relevante. ¿Cómo voy a saber cuál es y cuál no? Checando los dos extremos de la oración. Después de revisar los dos extremos de la oración, si yo entiendo sin problema mi oración, esto es irrelevante. Pero si yo no entiendo la oración sin esto, entonces es relevante o importante mi información, chicos. No sé si me doy a entender. Yes. Ok. Vamos a ver. Vamos a checar, chicos, si nos quedó claro. Un segundito. Who's and whom? Vamos a ver. Who's and whom? Who's, como tal que se diga who's, chicos. Who's. ¿Alguien, chicos, que es who's? No, but I don't remember. No, who's is de quién. It's about possessions. Recuerden, ¿no? La pregunta who's significa de quién. Por ejemplo, who's is this eraser? Whose is this mouse? Whose is this marker? ¿De quién? So, it's the same for these relative clauses. For example, in this case, I have to focus, me tengo que enfocar
en pertenencias. For example, that is the man whose and from this part, y a partir de acá, chicos, todo lo que yo ponga después de whose va a ser pertenencia o va a ser referencia a the man. Es importante eso. Siempre que usamos el whose, la gente se confunde pensando que el sujeto es the man. No. The man is only a reference. My subject is after whose. For example, that is the man whose dog bit me yesterday. That is the man whose wife won the lottery. That is the man whose house was broken into. That is the man whose computer exploded last week. Okay. In these four sentences, students, the man is only a reference. My subjects are the dog, the wife, the house, and the computer. That is the man whose pertenencia. Ese es el hombre de quien su perro, su esposa, su casa y su computadora y lo que siga, chicos. Pero acá yo me refiero a pertenencia. That is the man whose dog bit me yesterday. Ese es el nombre de quien su perro, o de cual su perro, me mordió ayer. Ese es el nombre de quien su esposa ganó la lotería. De quien su casa fue robada. De quien su computadora explotó la semana pasada. Pero dense cuenta, chicos, que el sujeto va después de whose. Antes de whose es una referencia. ¿Va que va? Ok. For example, can you make one please in here? ¿Podemos hacer algún ejemplo? That is the guy whose puppies are cute. Vamos a buscar todas las partes de mi oración. ¿Cuál es mi referencia de la oración, chicos? ¿Cuál es la referencia? That is the guy. The guy, ¿no? The guy is my reference. Mm-hmm. Mi cláusula es el whose. Es mi clause. ¿Cuál es el sujeto de la oración, chicos? Puppies. Subject. ¿Por qué? Porque hacen la acción. Ese es el chico de quien sus perritos son lindos. Ahí está. Now, that's the girl. Esa es la chica. De nuevo, the girl es únicamente una referencia. That's the girl, referencia, cláusula. That's the girl whose eyes, este es el sujeto. El sujeto are pretty. Esa es la chica de quien sus ojos son bonitos. Dense cuenta que apenas después del whose va un objeto que puede ser desde una persona, una cosa o un animal, pero que realmente es el sujeto de mi oración, chicos. Todo lo que está antes es una mera referencia. It's only a reference. Vamos a ver. Trabajemos con un ejemplo más. Yo voy a hablar como tal de mi papá. My father. My father, whose car is white, was stolen yesterday. No los quiero como que meter en super acá bolas,
Pero díganme si esto no tiene que ir entre comas. Díganme si sí o si no. ¿Qué digo ahí, chicos? Mi padre, ¿quién es el carro blanco? Fue robado ayer. Ok. ¿Va entre comas o no? No. Sí, ¿no? Sí, sí. Puede que no, porque si no, no se le estoy hablando. Pero en pocas palabras, dense cuenta, chicos. My father, whose car was stolen yesterday. Me refiero como tal, father es únicamente mi qué, mi referencia, ¿no, chicos? Reference. Whose is my clause? Car es el sujeto, porque el carro fue robado. Dense cuenta que después de whose debe ir como tal un objeto, chicos. Después de whose va un objeto. No sé si ya queda más claro esto, chicos. O sea, yo pongo that is the boy, the girl, the man, the woman, the teacher, the doctor, etc. Whose, pongo un objeto o una persona, y lo que va después de ese objeto o en ese momento me enfoco en eso. Pongo un verbo ahí o pongo lo que sea, chicos. Vamos a ver.